My training, my hard training for the Olympics started 2 years ago when I ran into these guys, other skiers, after a couple races. And they totally opened my mind about being at the Olympics for Peru. And I went back home, and that night I was thinking, gosh, yeah, I might be able to do it. You're going to the Olympics, aren't you? Yeah. Yeah, that's what I heard. Well, cross-country skiing is where you need a really, really big aerobic capacity. And I think I got it from trail running in the Andes and also the balance that I have right now. I'm very sure that I got it from surfing, from my days of surfing, which I spent a lot of years doing surfing, basically all my life. So it's going to be a little bit of a challenge. Hopefully, I want to make it a really good experience for everyone else who's watching it, myself and my family. Estamos muy contentos. Esta es una ocasión especial, grata, porque este año ha sido, bueno, y estos últimos meses muchas cosas por celebrar, Roberto. Hemos tenido aquí la malpartida con la campeona mundial de box, a Sofía Milanovic, campeona mundial de tabla hawaiana, ¿verdad? Tenemos la película nominada para el Oscar, ayer, que van, ¿no? ¿Sí? Sí. Y lógicamente seguimos con las buenas noticias, bueno, con tu representación de Perú en las Olimpiadas. Roberto Carcelén nos va a representar en las Olimpiadas de invierno. Sé que el Comité Olímpico en su momento va a reconocer ese hecho en el Perú. Tú eres de acá, tú eres de casa, tú vives aquí en Washington State, y la gobernadora ayer en el mensaje que dio lo reconoció. Pero hay muchas cosas por las que sé que nos vas a compartir. Yo solamente quiero decirles que para mí realmente es un orgullo estar con Raquel, ahora con Roberto. Con Roberto porque se ha esforzado, ha hecho sacrificios con la familia, tiene una niña pequeña, con la familia en el Perú también, pero ha querido estar presente en las Olimpiadas y clasificando por sus propios méritos, ¿verdad? Claro. En Europa ha competido, en Australia, y esto ha sido un esfuerzo tremendo, ¿no? De varios meses, años, ¿no? Para llegar a este punto. Por ese mérito ahora, dos peruanos jóvenes van a poder participar de las Olimpiadas gracias a esa puerta que ha abierto Roberto, ¿no? Que ha sido su clasificación en cross country el 15 de febrero. Vamos a poder verlo todos y vamos a estar todos con mucho entusiasmo ahí pegados. En la ceremonia de inauguración. Ah, en la 12. Él va a ser el único con la bandera, no es como tú, teníamos ahí toda la delegación, pero bueno. Él es el 21, como dicen ahí, que va a estar presente. Qué orgullo. Cuando veamos eso, vamos a estar todos contigo en ese momento. Desde un principio he visto que has sido generoso, Roberto. Tú has compartido este triunfo, esta clasificación con todos y con el Perú, ¿no? Y eso es un detalle muy lindo que a mí me ha gustado muchísimo. He visto en la BBC, en el New York Times, en la PBS, ¿no? El canal público, en el comercio, ahora vas a tener una entrevista, creo que en NBC, en el Today Show, que donde vas a cocinar algo de Perú, siempre hablando de Perú. Sí, va a cocinar, va a hacer un ceviche. Ah, no me digas. Ya dejo los detalles a él. Ha hablado del Perú, ha mostrado su generosidad de compartir, y eso nos emociona muchísimo. Por eso que nos sentimos con eso. Sé que mañana te va a recibir la comunidad peruana en Vancouver también. El cónsul, claro, está preparando la bienvenida. Tú eres de casa. No podía dejar de que también tu familia aquí en Washington te desee lo mejor, te desee muchos éxitos. Los últimos años han sido, desde que decidí tomar el reto de ir a las Olimpiadas, han sido bastante sacrificados, bastante trabajo. Pero lo único que teníamos en mente era, o lo que tenía en mente era representar a mi familia, al Perú y también al país y a Estados Unidos y a la ciudad. Y finalmente ha sido un trabajo de equipo, de todos,
de todo el peruanos, americanos y la familia. Y finalmente lo logramos, que yo pienso que es lo más importante hasta ahorita. Y vamos a ver qué sucede en los próximos, en el próximo mes, en los próximos 3 semanas. Y muchas gracias a todos por estar acá. Esto habla muy bien de todos nosotros, de todos los peruanos. Y gracias por sacrificar su noche y venir acá para darnos el aliento y la despedida. ¡Viva Perú! ¡Viva Roberto! ¡Viva! De parte de la comunidad peruana y de consulado, un recuerdo emotivo de esta ocasión. Muchas gracias. Para que lo tengas en casa, no es para usar.